Desde la madrugada, varios padres aguardaban para inscribir a sus hijos en la escuela Carlos Antonio López de la ciudad de Ñemby. Señalan que los cupos son limitados, es por eso que pelean por un lugar. Además, la educación y la facilidad geográfica de la escuela hacen que sea bastante solicitada. Algunos de estos padres se instalaron en la institución desde la 1 de la mañana para poder garantizar la inscripción de sus hijos. Desde anoche. Amanecieron todos acá y ahí hay gente que viene. En mi caso, por ejemplo, vengo por mi nieta, ¿verdad? Y vengo a llevarle a mi nuera para que se le pueda escribir. Es una pena, algunas veces no hay organización en las instituciones. Sí, desde las 3 de la mañana estoy. ¿Desde las 3? Sí, desde las 3. Todos los años es la misma cosa. Y la verdad que para mí este es el primer año así. Sí. Este es el primer año porque mi hijo va al jardín ahora. Y este es el primer año que es así. Esperando, aguardando, ¿verdad? Como corresponde. ¿Desde qué hora está usted? Desde las 2:30 de la mañana. Sí, desde las 10:30 de la noche. ¿10:30? Sí, pero igual no podemos entrar porque hubo gente que supuestamente hizo boletitas y no sé qué y se metieron en la... Y sí, vinieron ya hoy nomás, pero tranquilos con su boleta, y nosotros que estuvimos de ayer tenemos que estar acá esperando en el sol. Luego de la larga espera, algunos cuestionaron el sistema que implementó la institución educativa para la matriculación. Gracias.